Chivas América, comentándolo pues bien, este segundo partido que le permitió a Miller, después de la prórroga, en la definición de penaltis, alcanzar el título sudamericano de clubes. René, buenas noches. Buenas noches, Adrián, un saludo muy cordial para todos los jugadores capitano y para toda la audiencia. Parecida a la que se dio en Quito, que en los 15 primeros minutos ya habían dos goles. Y aquí
5 goles en Copa están demostrando que estamos a las puertas de la presencia de un jugador de una gran solvencia, jerarquía y categoría pese a su corta edad. Es un jugador de mucha categoría, Fabián. Contigo hemos transmitido tantos partidos y en Bolaños que asomó y se consolidó en el Macará. Yo recuerdo que hace mucho tiempo te dije, ojo que se viene el nuevo Méndez. Al Bolaños del Macará, ese jugador que tanto se aprendió en esa pasadilla por Ambato, lo mostró también acá en su retorno al equipo de Nicolás, como en Liga y muestra la gran categoría que tiene. Un jugador que toda la cancha de todo el medio campo, que se lo utiliza más en esa zona, trabajando por su pierna, pero que maneja perfectamente la raya, la diagonal, los dos perfiles, en fin, un jugador físicamente muy, pero muy completo. Puede ser visto prácticamente en el propio Montoya, lo podrá comentar, uno de los elementos más importantes dentro de todo el dibujo de Bausa es su pizarra. Luego tenía la pelota, no escapaba al marcador, porque en el tiempo no eran laterales y no marcadores. Venía a buscarlo con la pelota y eso demostraba la fe que se tenía en la gambeta. Eso es lo que hace ahora Bolaño. Cuando Bolaño tiene la pelota, no va por la raya lateral a tirar un centro. Él viene en diagonal a buscar al primer hombre para sacarlo. Y tiene otra virtud, que no se anda por las ramas cuando tiene que patear al arco. Esa pelota, si él la para y trata de buscar el espacio para pegarle, no mete el gol. Le pegó y la pelota pasó por entre las piernas del lugar. Carlos Víctor, estamos ante la pelota de clásico de la que se salva Liga. Estamos ante un nuevo esquema táctico. Te digo por qué. La España campeona de Europa juega con el Niño Torres solo en punta. La Alemania de Lowe juega con Klos en punta, pero con volantes que se arriman y llegan, y laterales que generan también salida por los costados. Este Fluminense con Washington solo en punta, arropado por Conca, por Neves. Estoy dando ejemplos. La Liga con Bielen, más los volantes que llegan y los carrileros que se suman al ataque. ¿Será que está apareciendo el nuevo planteo dentro del fútbol internacional? Porque la concepción de Bausa fue siempre jugar con esa idea que también es copia en otros países y en otras selecciones, Carlos Víctor. Bueno, parece que sería una tendencia. De acuerdo a los jugadores que se tienen, los técnicos arman su equipo, le dan forma a su idea. Que llegan jugadores de tanta versatilidad que esa idea fácilmente se puede aplicar, como mejorarla si se quiere, sumando un punta más rápido y de desborde como Guerrón. Pero esa es la tendencia, y yo he citado ejemplos muy valiosos, porque este mismo club apunta a Washington como único punta y apunta a Thiago Neves, que vienen atrás acompañando. O sea, Washington viene a ser el líder de Liga, Thiago Neves y Conca vienen a ser Bolaños y Manso. O sea, es una tendencia que se ve en Europa, que se ve acá, y los técnicos se manejan en su idea y la pulen de acuerdo al plantel, que son una gran selección. Más oportunidades a Sala de Liga. Sí, yo te dije, y la verdad, ya lo dije, pero Fabián, me encanta el jugador de Sala. Yo lo sentía en los últimos 30 minutos de partido. Porque cuando él entra y empieza a encarar a esa defensa ya cansada,
ellos le encanta Salas, porque es encarador, porque es muy habilidoso, porque produce muchos tiros libres cerca al área de la división 50. Yo creo que ahí, si me permiten, dependiendo de cómo asimile lo que le pida su técnico, Cristian Suárez es un elemento que va a tener mayores oportunidades. A lo de diciembre, donde a lo mejor el negocio puede hasta resultar mejor.
campo de juego o decirle al técnico a todo que sí. Exactamente, sino tomar decisiones que son fundamentales en los momentos cruciales o los instantes de duda del entrenador. Amiga, protege el medio ambiente y genera un futuro sustentable.
llamándonos.